Finalmente vemos cómo lo expulsa. Aquí tenemos a Oscura lamiendo y colocando a sus cachorros mientras los va poniendo a mamar. Y ahora vemos cómo los cachorros vuelven hacia su madre Oscura y poco a poco. Mis compañeros, porque lo criamos con biberón, a su padre realmente no lo conoció hasta que ya era muy mayor, y además cuando ya lo juntamos, que se curó de las heridas, lo juntamos, como digo, con la madre y con los hermanos, él, aunque está integrado perfectamente y sabe que es un lobo, pero en su cerebro también, en el fondo, no tiene muy claro si él es un poco persona o si yo soy un poco lobo, ¿no? Entonces, como ven, pues está todo el rato a mi lado. La verdad es que a veces es un poco pesado, porque no para de pedir comida. La pide para ser un lobo, también la pide, como ven, con bastante educación, ¿no? Quizá haya perros que tengan en casa o que tengamos que sean más agresivos y más, en fin, más problemático que estos lobos que tenemos aquí, incluyendo este, que bueno, al ser el más mansito y al estar acostumbrado a las personas desde pequeñito, pues ya ven que es un pesado, sobre todo cuando hay comida no para. Por él además estaría tragando todo el día. A los demás, pues bueno, les repartimos un poquito la comida. Nosotros incluso, bueno, a veces la dejamos también por aquí, en estas lagunitas, que como ven, pues bueno, están... hay 6 repartidas por todos los recintos, donde ellos beben, se bañan, sobre todo a partir de ahora. Y estos lobos, es importante que entiendan una cosa. Todos han nacido en cautividad. Estos son hermanos por parte de padre, aunque son... primos por parte de madre. El padre es el mismo, es un lobo que se llama Atila, luego veremos, está en un recinto superior por encima de aquel vallado que ven, y las madres son diferentes. Dakota es la madre de Robledo y el lobito cojo que está aquí detrás, y que es la loba que falta ahora por venir. No sé si al final bajará o no, esta mañana estaba por aquí, pero bueno, como al final comen varias veces al día, hay veces que comen más de la cuenta, o sobre todo si hace calor o no tienen muchas ganas, pues no todos bajan, como les decía. Falta Dakota, a ver si al final aparece por aquí, probablemente esté tumbada, no sé si la verán desde allá. El caso es que, bueno, la madre de los otros 4 se llama Oscura y es una loba que está en el recinto de arriba, luego subiremos a la. Pero como les decía, es importante que entiendan que todos estos lobos que tenemos aquí, como han nacido en cautividad, no conocen la libertad total y por tanto tampoco la echan de menos, ¿no? Que fueran lobos salvajes, cogidos del monte, que los hubiéramos metido aquí en este recinto, que es muy grande, donde ven además hay un pinar inmenso de pinos silvestres, hay por ahí también intercalados castaños, robles, abedules, hay brezos, carqueisas, en fin, digitales, que están ahora mismo floridas por aquí, muy bonitas, toda la vegetación natural de la zona. Como digo, si aquí metiéramos lobos salvajes, cogidos del monte, ellos se esconderían, estarían todo el rato intentando escaparse, no les vería nadie. En cambio, estos están, pues, como ven, aquí tranquilos y relajados, no se asustan de mí ni de ustedes, y los pueden ver a 10 o 20 metros, casi como si estuvieran en plena naturaleza. No están estresados para nada, y bueno, como son animales, eso, que nunca van a volver a la naturaleza, o mejor dicho, nunca van a ir porque nunca han estado, pues nosotros pretendemos que estén en las mejores condiciones posibles. Oh, God.